días, ¿cómo están? Ya estoy por aquí saludando, comenzando la semana, lunes. En un ratito más publico ya blog, ya está, espero que ya esté, yo lo dejé anoche, solo que se apagó la computadora y ahorita lo voy a revisar, pero más al ratito voy a avanzar aquí porque ya de por sí es tarde, me levanté tarde, así es que voy a medio ordenar. Les cuento que hoy lunes, los lunes y jueves, por lo regular, una prima me ayuda a hacer las labores. Ella hace una parte, yo hago otra parte, por si yo me pongo a lavar los lunes la ropa de todos. Entonces, la cosa es que, pues bueno, voy a ir poniendo de a poquito en poquito a ver qué tanto puedo avanzar en lavar y a la vez hacer qué hacer. Porque, pues hoy no, en esta semana no va a venir a ayudarme, se fue de vacaciones. Así es que, pues bueno, voy a comenzar porque si no se me hace más cortito el día, de por si ya me levanté tarde. Y hay mucho que hacer porque estos niños acá arriba tienen que, para qué les digo, y abajo pues ni hablemos, ¿no? También está semi tirado porque no está del todo, pero sí hay que recoger el comedor, sacudir pues la sala, barrer la alfombra. Y ahorita, miren, esta niña se enoja. Me dice, mis cacahuates, ábremelos. Tengo aquí su bolsito de cacahuates. Ya se enojó de que no se los he abierto. Pero sí, ya voy a comenzar a. O sea, se lo abriría. De verdad, no es por mala onda, se lo abriría. Pero pues no puedo hacerlo ya con los dientes. Entonces, pues me toma más tiempo. ¿Cómo se llama? Me toma más tiempo porque ahora ya tengo que buscar con qué cortar y así. Entonces, pues sí, chicas, esta semana me toca a mí las labores completitas porque no va a venir mi prima. Y pues bueno, ya hablé bastante, así es que voy a comenzar porque pretendo, en cuanto yo termine o me desocupe, sí, ya en la tarde, ya que, pues no sé, ya que esté más relajada en cuanto a deberes, como a las 4 o 5, ya sentarme a forrar libretas. Ya eso va a ser así como que en la noche, ¿no? Y pues esta semana sí va a ser libretas, libros, márgenes, puntillos, foliados, bueno, un sinfín de cosas. Voy a hacer etiquetas, bueno, ya se han de imaginar. Entonces, pues sí, eso lo quiero hacer ya que tenga medio ordenada la casa, porque no puedo hacer eso si veo todo este desastre que hay de mis hijos. Así es que, pues bueno, ahorita también ellos me van a ayudar, no crean que yo solita. Todos me ayudan, nada más que, pues bueno, tender camas y eso, pues bueno, tengo que hacerlo para que se sacudan, no haya cositas que dejan, como ahorita, miren a Andrea, miren, miren, que los cacahuates, que los, estos chetos y quedan por ahí, mejor voy a sacudir bien. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar el día, ¿ok? Thank you.
Bueno, pues ya estoy súper cansada. Todo el día he andado, bueno, y eso que no comencé desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero a las 11 comencé los deberes de la casa. Voy terminando, son 7 y 20, más o menos, casi 7 y 18. Y bueno, pues ya vieron que lavé trastes, recogí abajo, hice la cena. Todavía falta ir por las tortillas o el pan, ya sea lo que ahorita a ver qué se les antoja. Lo que hice es como para hacer pambazos o unas enchiladas de papa con longaniza. Entonces, eso es como para Dani y mi esposo. Yo me hice pues verduritas casi asadas porque se me olvidó por un momento y se empezaron a pegar. Entonces, pues, ya se han de imaginar. Bueno, la cosa es que sí, hice verduritas y aparte hice una sopa de codito. Para Omar y Andrea con pollo. El pollo también yo lo puedo comer. Ese lo freí con tantito aceite de olivo, con jugo Maggi, salecita, pimienta, ajo en polvo y le puse salsa inglesa. Ya, pues bueno, agarro un saborcito rico el pollo. Y ese es, como les digo, para los otros dos de mis hijos, que pues no les gustan las enchiladas ni tampoco comen pambazo. Entonces, pues bueno, hice algo así de rápido porque de por sí me toma tiempo y luego el trasterío que va saliendo y todavía contando de que pues no es como que la tarde libre, ¿no? Así de, ah, ya acabé y me voy a ver mi novela, ¿no? Yo no veo novelas, yo no veo tele. Hasta ahorita, pues como ven, subí y voy a poner música para, pues, amenizarme, ¿verdad? Esto de la forradera y de la etiquetada. Entonces, ya subí material. Miren, aquí está lo de higiene de los dos niños. Material creo que de Omar. Los papeles ya para ir forrando libretas. Por acá tengo todo el librerío de ambos y lo de Dani. Entonces sí, voy a poner etiquetas a todo lo que lleva etiquetas y posteriormente voy a ir a buscar unas pinzas porque como saben me gusta quitar espirales para poder forrarlos bien. Y pues sí, comenzar ya esto de forrar, ya sea que sean las libretas hoy o mañana. Y hoy me dedico a puro libro porque el libro es más rápido, ¿me entienden? Es más de hule cristal y no lleva más que su etiqueta de datos y listo. Eso sería todo en cuanto a los libros de los niños. En cuanto a las libretas, pues no, porque como les digo, quito espirales, pongo papel, pongo el hule, la etiqueta, cierro, armo la libreta y posteriormente me voy a poner a hacer márgenes. Y bueno, todavía no traigo los marcadores porque me pidieron que fuera con marcador rojo y azul. Los azules son para las libretas de inglés para ambos y todos los márgenes rojos, obviamente, para todo el resto de las libretas para ambos. Y posteriormente, pues foliar. Hacer puntillos, bueno, un show, chicas. Como vieron, pues no hice limpieza profunda, así como que para trapear, lavar baños, porque no me daría tiempo. Entonces, ya ni lavé. Voy terminando, o sea, no les miento, ahí está la hora. Terminé de lavar mis trastes, hice la cena. Y todavía falta al momento de la cena, ¿verdad? Bajar a calentar, comer y posteriormente me subo otro rato a avanzarle porque pues esto requiere de ya, porque si no, me van a agarrar las prisas, me va a llegar el día de la entrada y yo aquí a la mitad, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía no acaba mi día, me siento de verdad cansada, agotada, me duelen los pies, me duele todo ya. Bueno, es que recogí muchas cosas que estaba súper tirado, como vieron, los fines de semana, pues como no se hace nada prácticamente, y entre que salimos, regresamos, nos vamos, volvemos, es un caos y no se levanta, no se recoge y se va tirando más, 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 ¿verdad? Ya sé que es un mal hábito, pero pues bueno, los fines de semana pues los dedicamos como para salir con los niños, si hay una fiesta, ir a la fiesta, pasarla en la casa. O sea, toda la semana está uno, pues, como ahorita, ¿no? Manteniendo la casa en orden como para que todavía es sábado y domingo, ¿no? Entonces, pues sí. Y pues bueno, esperar a que llegue el papá para calentar la cena. Y pues ya no hablo más porque llevo mucho tiempo y hay mucho que hacer.
Estamos por aquí comenzando martes. Y bueno, ya desde ese ratito pues estamos levantados. Ya corté el hule. Ahorita voy a bajar a pues a dar de almorzar. Y pues bueno, estos ya son libros de primero, como pueden ver. Son de Omar. Voy a forrar libros, las libretas y pues bueno, vamos a avanzar lo más que se pueda en esto. Ya para salir de este compromiso también. Aquí anda Andrea. Hola. Hola, hola. Y pues sí, ya desde tempranito aquí estamos dándole duro al trabajo. Bueno, chicas, pues ya me vine a sentar a reposar un poquito el alimento porque déjenme les digo que me tomo una taza enorme, pero enorme de café. Me encanta. Entonces, vengo así como que llena. Miren, la taza de atrás es una taza enorme. O sea, yo tengo tazas pequeñas, pero de verdad que no me hacen nada. Esa fue de anoche que me subí y aquí la dejé. Entonces, ahí abajo tengo otra que es de mi esposo y pues bueno, ahorita la ocupé para hacerme una tazota de café. Y sí, me llené. Es lo último que me tomo después de cada comida, ¿verdad? Una porción muy grande de agua o de café o té. Bueno, la cosa es que me llené. Y pues bueno, me dispongo a seguir con esto de la forradera. Espero hoy quede todo, chicas, para que ya mañana ocupe mi tiempo para hacer un poquito las labores de la casa, porque obviamente no dura. O sea, ahorita está semi recogido, porque los tengo entretenidos viendo tele, en los teléfonos, las tabletas, para que yo pueda avanzar. Porque al rato, si puedo al rato les muestro a ver cómo está la casa. En serio, de repente pues están ahorita un rato y al rato ya les aburre eso y se van a regar juguetes. Bueno, la cosa es que se supone que hoy tenía una comida con mi hermana, la cual se canceló. Él iba a hacer un pastel a su novio y hoy me acaba de decir que no. O sea, yo le mandé mensaje porque ya no me dijo nada de mañana te espero o algo, ¿no? O sea, que diga, que confirmara que sí le iba a hacer algo. Entonces yo le dije, ¿qué onda? ¿Sí se va a hacer? ¿No se va a hacer? Digo, no vaya a ser que yo llegue al rato, porque ya no me dijiste nada, bien casi vestida, bañada y con regalo, y no haya nada. Entonces sí, efectivamente, o sea, algo en mi instinto decía, márcale, mándale mensaje a ver qué te dice, ¿no? Entonces, pues sí, ya me va soltando la sopa, que no van a estar mis papás y obviamente pues no se va a hacer nada. Resulta, chicas, no les había comentado, pero la mamá de mi mamá está delicada de salud, está enfermita. La cosa es que pues se han estado moviendo para hacerle los estudios por fuera del seguro. Ya saben que el seguro tarda siglos como para darte tu cita y ver qué es lo que tienes. Entonces le hicieron una endoscopía aquí en Genéricos, súper rápido, eficaz, y le dijeron que era lo que tenía. La cosa es que, pues, pasa que mi abuelita comía y devolvía todo. Decía mi mamá, pero pues es que, ¿qué tienes? ¿Qué te sientes mal? ¿Qué te duele? No, pues no me duele nada, nada más no puedo comer y lo que como lo saco. Entonces, pues, decía mi mamá, me preguntaba a mí que cómo yo veía eso. Le digo, pues igual y puede ser la tiroides, porque así un tiempo estuvo mi hermana, bueno, mi media hermana. Hace ya algunos años empezó a adelgazar muchísimo porque no comía. Y era la tiroides. Entonces, pues yo decía, pues igual y es eso, ¿no? La cosa es que no. Pasa que entre la tráquea, el esófago y el estómago, pues obviamente la unión en ese trayecto hay un punto donde se cierra, donde el alimento no pasa. Entonces hay que operar esa parte para que ya el alimento baje y pueda ella comer. Así sea fruta, sea líquido, todo va para afuera. Entonces, a tal grado de que perdió mucho peso, se siente débil, cansada. Y pues bueno, la cosa es que como no hay el presupuesto para pagar una operación en un particular, se tuvieron que nuevamente ajustar a lo del seguro. La cosa es que el seguro pues tiene que cubrir papeleos, estudios, y es lo que le han estado haciendo en este tiempo. A pesar de que la familia ya sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Y que presentaron los estudios de por fuera, pues aún así tiene que hacerse los correspondientes en el seguro. Bueno, la cosa es que mi hermana me acaba de avisar ahorita que mi mamá se va para allá porque creo la van a internar a su mamá el día de hoy. Cosa que mi mamá no me ha comentado nada ni me ha dicho nada.
Y digo, pues qué mal, ¿no? Porque digo, pues también me preocupo yo por mi mamá, ¿no? En el sentido de que, pues, no sé, quiera que la acompañe, que necesite algo, no sé. Bueno, la cosa es que yo al ratito le marco a ver qué me dice. Pero sí, anda delicada, está enferma mi abuelita. Y pues primeramente Dios, esperemos que con la operación y que todo salga bien, ya se sienta mucho mejor. Entonces, pues bueno, yo voy a tratar de apurarme. No sea que me tenga que ir más a rato con mi mamá, ¿verdad? Si no lo requiere, pues bueno, seguiré yo aquí. Y si me da tiempo por la noche, pues a seguir, a continuar con los márgenes. O sea, no nomás voy a forrar. Si me da tiempo para más, pues a seguirle, ¿verdad? Hasta la 1 o 2 de la mañana, que es la hora en que más o menos me duermo. Entonces, pues sí, chicas, como ven, ya no hablo porque ya llevo bastante tiempo, pero así han estado las cosas por acá. Entonces, pues sí, chicas, voy a continuar y las veo más al rato. Ah, por cierto, hoy también tengo cita a las 4:30 con Omi. Tengo que llevarlo al dentista. Ya le hicieron curación en una muelita del otro lado. Ya tiene 2 arriba, 2 acá abajo de corona, son 4. En esta de acá abajo va una 5ª corona el día de hoy, que le trataron hace una semana. Y y como no se hinchó y todo, pues ya la van a colocar. Y posteriormente me darán cita para tratar los de arriba, porque también tiene, nada más que el diente de arriba, que le iban a hacer también una pulpotomía y le iban a poner corona, ya se destrozó total, o sea, se acabó el diente. Lo poquito que quedaba alrededor, el cráter que se hacía, se le acabó comiendo con galletas, con papitas, con la tortilla. Ya se terminó de pulir y ya se desapareció esa muela, por lo cual ya no puede entrar la coronita. Entonces, no hay donde amolde. Entonces, lo más probable es que sea una extracción. Y pues bueno, eso va a ser lo último que le van a tratar. Bueno, chicas y chicos, vamos saliendo de el dentista. Ya les había comentado que Omarcito tenía cita. Y bueno, estamos aquí en la plaza, ya nada más es cruzar la avenida y voy a Walmart. No tengo pasta. Bueno, el menú de hoy, porque como les digo, terminé de forrar los libros de Omarcito. Sí, de Omarcito. Y ¿cómo se llama? Y me fui por el mandado. Gracias. Sí, me fui por el mandado. Fui por pollo en milanesa. Ya sea que empanizadas o fritas, ¿verdad? O así, asaditas. Sí, fui a traer pollo y yo me traje 2 mojarras. La verdad se pasó del kilo. O sea que cada mojarra ha de estar como unos, ¿qué? Como unos 600 gramos más o menos. Bueno, el chiste es que me traje solo 2 para la cena. Es lo que voy a cenar yo. Me voy a hacer tantito jitomate en rodajas y voy a hacer mi mojarra empapelada. Bueno, yo creo que, bueno, ahora se me antoja así empapelada, como con unos pimientos, cebollita. Y voy a hacer eso para la cena. Para mí, mojarra con jitomate como ensalada, con aguacatito. Y para la familia, dije, bueno, me llevo pollo en bistec, en milanesa, para ver cómo la hago. Pero también me traje pimientos, entonces igual y hago un alambre, porque también compré queso Oaxaca. Igual y les hago un alambre a ellos, una sopa aguada. Y sopa aguada con 2 taquitos para cada quien de alambre. Y sí, eso pues para el rato. Dije, no,
al rato que llegue, porque ya sé que vengo a la plaza al dentista y me voy siempre bien tarde. Bueno, ahorita salimos temprano, pero como les digo, me hacen falta unas cositas. Dije, pues voy a pasar ya que ando por acá, ¿no? Y que no viene tan adolorido Omar, porque cuando viene muy mal, no le gusta. Entonces ahorita pues le dije que pasamos a comprar unas cosas y le compro un helado para que ya pues se contente y se sienta mejor, ya saben. Entonces pues bueno, las dejo y ya hablé bastante, vine acostado, que se le pase tantito la anestesia, que no fue mucha, nada más fue para colocarle la coronita y un poquito de limpieza adentro de la muela y poder pegarla. Entonces pues fue todo, así es que ahorita las veo. Bueno, pues nos pasamos a Walmart a hacer algunas compritas. Ok. Bien. Igual y paso por lo del perrito para que ya lo pueda yo pasar a recoger con mi mamá. Así es que bueno, ya vamos jabón para lavar ropa, para trapear. Ok. Vente, Omarcito. Vamos a la siguiente. Son mantitas. Mira, uno para Andrea y uno para ti. ¿Para mañana? No, para después, para dormir. Tienes calor con esta, puedes dormir, que es más delgadito. Vamos a verle el alimento del perrito para cachorro. ¿Okay? Porque tenemos puro alimento, pero para adulto. Así es que bueno, aquí vamos a andar. Mira, huesos grandes. Mira, huesitos, no, huesitos, no. Voy a ver qué de esos yo. No, es para gato. Pero quiero algo así chiquito. Un bultito de perro chiquito. Como vieron, pues se me va la tarde. Ya se me fue. Ya son como 20 para las 8. Imagínense. Y solo he forrado los libros de Omar. Espero después de la cena ponerme a forrar todas las libretas. Entonces, pues imagínense. Les digo que eso de salir al dentista, ir a hacer las compras, se me va el día. Y eso que ya el papá ya está con los otros dos, y no, imagínense. Y mi mamá que se, creo que sí se fue. Entonces, pues no hay quien cuide de mis hijos. Así es que, ay, de verdad que tenemos que dividirnos y todo eso. Voy a tener que meter el carro porque traigo las compras que hicimos. Sí, fui por alimento para los perritos de mi esposo. Y también fui por el alimento que yo voy a necesitar para mi cachorro, que pues ya me van a dar. No recuerdo si se los comenté, pero pues bueno, vamos a adoptar otro perrito. No es de raza, es una cruza de un chihuahua con una perrita que mi mamá recogió en la calle. Llegó ahí al negocio de ellos y ya no se quiso ir y se la llevaron a la casa. Y bueno, pues ya, el Chiquis, porque así se llama el chihuahua de mi mamá, el Chiquis hizo la tarea y pues ya quedó la perrita embarazada. Y pues bueno, ya tuvo sus cachorros, ya van a cumplir 2 meses, por lo que ay, despacio, hijo, con cuidado. Entonces por lo que ya voy a ir por él, pero no tenía las cosas adecuadas, como lo principal, darle de comer, ¿no? Entonces traigo también su croqueta para cachorro. ¿Me puedo pasar? No, tienes que salir por acá, pero me esperas porque voy a sacar primero las cosas. Entonces pues sí, traigo algunas cosas que necesitamos. Así es que pues bueno, y ahorita pues a preparar la cena, chicas.